lo que se siente en esta fecha? Bueno, buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? Nostalgia de tiempos idos, muchos recuerdos, se empiezan a rememorar cosas cuando uno empieza a ver para esta fecha los distintos programas de la televisión, empieza a recordar lugares, a recordar anécdotas, a recordar momentos críticos y bueno, ya uno se está poniendo grande también y bueno, eso es una mochila que llevamos en la espalda desde el momento mismo, ¿no? Es una serie de cosas y es un revivir y desandar caminos permanentemente. ¿Y cuál es el primer recuerdo que se viene a la mente, quizás cuando llegaron, cuando estabas por ir? Mira, yo personalmente recuerdo los preparativos, esos días previos, la gran movilización que se produjo. Yo estaba cumpliendo servicios en el ex regimiento de Mercedes, que ahora está en La Pampa. Bueno, grandes movilizaciones de armamento, de municiones, de bueno, que cuánto personal iba a ir, o sea, cuánta tropa iba a ir, la poquita tropa que iba a quedar en el cuartel y el gran alboroto en Mercedes y los padres, entre ellos mis difuntos padres, que una noche antes, eso lo recuerdo mucho, la noche antes de que partíamos, nosotros salimos de Mercedes a la mañana, muy temprano, el 13 de abril. Rumbo al Palomar y de ahí embarcamos en un avión de Aerolíneas Argentinas. En ese momento hay muchas fotos. Los aviones de Aerolíneas Argentinas en aquel momento los habían desmantelado, estaban todos sin asiento y nosotros viajábamos sentados en el piso. Piernas encogidas, la rodilla y la pierna de uno le servía de apoyo al que iba adelante y éramos toda una hilera así con el fusil acá al costado. Recuerdo mucho eso porque fue esa noche mis padres alcanzaron a ir, mis padres, mi hermana, unos tíos, alcanzaron a hacerse una escapada al regimiento y en medio de contrabando. En el puesto ahí de entrada de la guardia, un soldado que estaba cumpliendo servicio, que me conocía, de guardia, medio como que jugándosela, dijo: "No se hagan problema, yo me voy a ir ahora de una carrera hasta la compañía, lo voy a llamar para que por lo menos lo puedan ver 5 minutos, pero no me comprometan más que eso porque no puedo". Eso lo acuerdo, me acuerdo mucho de eso y yo me vine corriendo cuando me avisaron y ahí alambrado de por medio nos pudimos despedir. Y bueno, fue la última vez antes de la guerra que vi a mi familia, ¿no? Eso lo recuerdo mucho. Después recuerdo la salida en la mañana, la hilera de camiones, que fuimos todos en camiones para Palomar. Y después, bueno, el viaje. Nosotros hicimos escala en Río Gallegos y de ahí, en otros aviones más chicos, fuimos llegando a Balvina. Yo fui la primer tanda, o sea, yo salí de Mercedes a la mañana temprano y a la noche estaba en Malvinas, el mismo día, 13 de abril. Otro sector del mismo regimiento ya pasó a las 12 de la noche y llegó el 14. Nosotros tuvimos que hacer noche al costado de la pista, guareciéndonos del gran viento que había y como tipo llovizna, dormimos ahí en las bolsas de dormir y al otro día marchando hacia Puerto Argentino a buscar la ubicación que nos habían asignado, ¿no? Eso lo recuerdo mucho. Después, bueno, también se recuerdan los primeros tiempos, la carpita Dos Aguas, antes del primer ataque del 1 de mayo, que no se podía tocar nada, lo que fue la propiedad. Lo que es Puerto Argentino era un pueblo fantasma, no había habitantes, nadie sabía dónde estaban los kelper, nadie sabía nada, estaban todas las casas cerradas. Y había una
la PM, la famosa PM, la policía militar, que eran propios soldados nuestros, que eran policía de que recorrían todo para que nadie llegase a romper una puerta de una casa, a entrar, porque ya digo, antes del 2 del 1 de mayo no se podía tocar la propiedad privada. Entonces nosotros teníamos nuestro sector del regimiento, teníamos en el fondo de una casa, habíamos plantado nuestras carpitas, que son las mismas carpitas que en la instrucción cuando hicimos el servicio militar, ahí dormíamos, y cuando fue el primer ataque, el 1 de mayo, que bombardearon el aeropuerto, bueno, ya después de ahí ya no hubo más PM, ya todo valía, ya nos hicimos en ese mismo lugar donde era una casa, que en el fondo había un galpón, todo de chapa, a dos aguas, y cuando lo abrimos, sorpresa, nos encontramos con que era un... se ve que era una familia donde el dueño de casa era un mecánico o algo por el estilo. Había una gran cantidad de herramientas y entre las cosas que había varios tambores con nafta de avión. O sea, oh, sorpresa, nunca cayó una bomba ahí, sino hasta ahora no estábamos hablando de acá. Pero bueno, eso lo tuvimos la orden de desmantelarlo, o sea, de correr todas las pertenencias a un costado, y ahí cambiamos la carpita donde nos moríamos de frío a la noche y empezamos a dormir adentro del galpón. Había una estufa, una estufa que alimentábamos con turba y que con eso nos calefaccionábamos. Y bueno, tuvimos que cavar el pozo, el famoso pozo de zorro, grande para los 13 o 14 que éramos de nuestro sector del regimiento. Ahí empezó, bueno, nuestro primer trabajo fue ese, cavar en el fondo de la casa, en un sector donde no se nos asignó, ir escarbando y haciendo el pozo hasta que llegamos a la profundidad que tenía que tener, y después palo, chapa, tierra, tratar de camuflarlo lo más posible. Y Federico nos contaba que allí lograron contactarse, y también la solidaridad en cuanto a la comida, a la ayuda, ¿no? Sí. Y lograr encontrarse en ese espacio. Sí, bueno, con Federico nos encontramos con el transcurso de los días, nos encontramos con Federico, que él estaba con el regimiento 3 de la Tablada, éramos vecinos, él estaba así atrás, como si fuera atrás de donde estábamos nosotros, era todo un sector descampado, y él estaba con su regimiento, sí, nos encontramos ahí y empezamos a tratar de darnos una mano en lo que podíamos. Cambiar la barrita de chocolate por el cigarrillo, que bueno, yo no fumé nunca ni en Malvinas. Y bueno, era supervivencia pura. Así fue, supervivencia pura, ¿no?